Le rompieron el hueso hioides. Para eso hace falta fuerza. ¿Con qué la estrangularon? Con algo fino y rígido. ¿Un alambre, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Tiene señales de lucha? No. Ni entumecimiento, ni restos bajo las uñas. Creo que no lo vio venir. O conocía al agresor. Confiaba en él. ¿A qué hora murió, aproximadamente? Es difícil saberlo. El cadáver pasó varias horas en el agua, 10 grados. Eso distorsiona los cálculos. Diría que entre las 9 y las 12 de la noche. ¿Qué es eso? ¿El qué? Esa cicatriz. Sin duda la consecuencia de una antigua peritonitis aguda, pero lo confirmaré en la autopsia. De momento solo puedo decirles que los análisis de sangre muestran una tasa de alcohol en sangre muy superior a la normal. Como todos en carnavales. Bueno. No es justo morir tan joven. Tengo una hija de la misma edad, se casa la semana que viene. Les enviaré hoy mismo el informe. Gracias, doctor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Nunca nos acostumbraremos a la muerte. No, no es eso. No me viene bien esto, ahora que por fin tenía cita con servicios sociales. ¿Has pedido cita? Sí. Habíamos quedado en que lo hablaríamos. Ya, pero solo me van a hablar del procedimiento. ¿Podríamos ir mañana rapidito? Marion, tenemos un cadáver el último día del carnaval. La mayor parte de los testigos ya se habrán ido. ¿No podemos permitirnos darle plantón mañana a la asistenta social? Sí, claro. ¿Seguro que estás de acuerdo? Si no quieres tener un niño, dilo. No te pongas así. Hemos pasado por 4 tratamientos y he estado a tu lado. Adoptar es otra cosa. Tenemos que hablarlo. ¿Lo entiendes? No, no lo entiendo. Se me agota el tiempo. Tengo 35 años. Pero si aún eres joven, mi amor. Aún tenemos tiempo. Escucha. Te prometo que pediremos cita en cuanto terminemos con este asunto, ¿vale? Anda. Sonríe y dame un beso. ¿Ves? Encontramos el cadáver cerca del faro del espigón del Gué. Si no lo hubieran encontrado los de la escuela de vela, habría llegado hasta alta mar y habríamos tardado semanas o meses en encontrarla. Esa sería la intención del asesino. Vale. Ayer la marea bajó a partir de las 11 de la noche. Así que lanzaron el cadáver antes, desde el puerto. Afirmativo. Y se enganchó milagrosamente a la red de este barco. Sí, gracias al disfraz. ¿A qué te refieres? La tela del vestido se enganchó con la línea de amarre. Este es el disfraz de la princesa Daú, la hija del rey Gladlon. Son personajes de la leyenda de Ys. Sí, durante el carnaval desfilan todos los personajes de la leyenda. Gladlon, Daú y hasta algunos príncipes rojos. ¿Conoce la leyenda? La ciudad engullida por sí, el mar. Sí, 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 agente, conozco la leyenda. Daú también murió ahogada. La lanzó al mar su padre, el rey. Pero nuestra Daú murió estrangulada. ¿Sabes si llevaba un collar cuando la encontraron? Negativo. Gradlon era el de las cadenas al cuello, donde llevaba la llave del dique. Vale, agente, ya lo hemos pillado, sabe de leyendas. ¿Sabes si nuestra Daú llevaba bolso? ¿O dónde guardaba las llaves, el dinero, el tabaco? No hemos encontrado nada, pero vamos a dragar el canal. Morgan era una chica guapa. Imagino que sería muy conocida. ¿Vivía sola? No, vivía con su padre. Morgan era la hija única de Gil-Guadec, el jefe de la empresa pesquera más grande y más antigua del pueblo. Guadec es muy conocido aquí. Aún nadie se lo cree. No es lo que he preguntado. ¿Tenía novio o no? Es sencillo. Se podría decir que no era un dechado de virtudes. Además, desde hacía un tiempo, se veía con Mae. ¿El mismo Mae que ha encontrado su cadáver? El mismo. Voy a tener una charla con él. No podrá. Se fue después de declarar. ¿Cómo que se fue? Pues eso, que se fue.
¿Nuestro único testigo y lo deja suelto antes de interrogarlo? Lo conozco, es un chico valiente. ¿Un chico valiente? Sí. ¿Dónde puedo encontrar al chico valiente? En su barco, seguro. Marion, vamos. Era mi padre. Se alegra de que nos alojemos en su casa. Se ha ido por ingredientes para hacer su plato estrella. No hay escapatoria. Mientras no me haga comentarios sobre el hecho de que no tenemos niños. ¿Quieres vino, Marion? ¿O por fin estás embarazada? Entiéndelo. Está mayor, está impaciente. Razón de más para adoptar. No bajes nunca la guardia, ¿eh? ¡Es por eso que te quiero! Estás fatal. Y por eso tú me quieres. Como una cabra. Tuve que cortarle el vestido para subirla. Aún no me lo creo. ¿Por qué desenganchó usted el cadáver? Lleva una radio, podría haber llamado a la policía. ¿Cree que pensé en ello? Tenía delante a mi prometida muerta. ¿Cuándo vio por última vez a Morgan con vida? Pues anoche. Cenamos los dos en mi casa. ¿Y? Y después Morgan quiso que fuéramos al carnaval. Pero yo me levanto a las 6. ¿Y se fue de fiesta sin usted? Pues sí. El carnaval aquí es una tradición. Ah, tiene razón. Además, llevaba semanas preparando su disfraz. Vale, así que se fue de su casa después de cenar. Sí. ¿Qué hora sería? ¿Las 9? ¿Las 9 no, y media? No, era más pronto. ¿Cómo dice? Que era más pronto. Serían sobre las 8. ¿Saben qué ocurrió? Lo único que sabemos es lo que usted nos diga. No tengo razón para no creerle. Pero claro, soy policía. Y a veces pensamos cosas raras. No creerá que la maté yo. ¿Por qué no? Lanzó su cuerpo al mar y por la mañana vino a comprobar si la marea se lo había llevado. Como no tuvo suerte, dice que se quedó enganchada a la boya. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Por qué iba a traer la tierra si la hubiera matado? Precisamente para parecer inocente. O quizá porque alguien pudo verle. ¿Así que soy sospechoso? Francamente, aún no lo sé. Queda a disposición de la policía. Quería a Morgan, la quiero. Yo también quiero saber qué ha ocurrido. Lo averiguaremos, Joan. No le quepa duda. Marchaos, se ha hecho justicia. Sabemos que al menos una persona no se alegra de vernos. Menudo comienzo, vamos. Llevamos 30 años sin poder ver crecer a nuestros hijos. No podemos ocuparnos de ellos cuando enferman. El año pasado cerraron la planta de Guilvinec. ¿Y ahora quieren trasladar esta? Tenemos que votar si hacer huelga o no. Queremos seguir trabajando aquí. Tenemos que hacer huelga. Sí, queremos trabajar aquí. ¿Qué es este jaleo? Mi hija aún sigue en la morgue. ¿Estás aprovechando para hundirme? ¡Será desgraciado! Gil, cálmese. Calma, calma. Con todo lo que he hecho por ti, con todo lo que han hecho los Wadek por el pueblo. Venga, vamos. Eso, usted disimule, que nosotros no nos rendiremos. Tranquilo. Todo saldrá bien. ¿Seguro? Sí. Disculpe. Hola, policía de Campé. ¿Ese era Gil Wadek? Sí. ¿Y usted quién es? Indra Pascani, su futuro socio. Ah, la comidilla del pueblo. Eso parece. ¿Podemos hablar con él? Es por Morgan, ¿verdad? Uh-huh.
Les acompaño a su despacho. Adelante. Parece que no hay buena relación entre los empleados y usted, ¿no? Ya sabe cómo son estas cosas. Las fusiones a menudo crean conflictos, incluso cuando evitan cierres. Pero no falta actividad, ¿no? Es un espejismo. Entre la competencia ibérica y los impuestos proteccionistas. Así que usted es el salvador, víctima de la ingratitud local, ¿no? Las aguas indias de Kerala son tan abundantes en peces como las bretonas. ¿En serio? Pero nos falta el prestigio. La producción de Kerala tiene bajo coste y Guadec tiene la fama. Espero que arresten pronto a quien ha puesto de luto al pueblo. ¿Dónde está? El despacho de Guadec está al fondo, a la derecha. Muchas gracias. Espero que atrapen antes que yo a quien hizo eso a mi princesa. ¿Está pensando en alguien? Las primeras horas de una investigación son determinantes. Necesito conocer la vida de Morgan. Así que reflexione. Todo es importante. Morgan era el regalo más precioso que me ha dado la vida. Cuando Malena, su madre, murió de cáncer, Morgan solo tenía 5 años. Era nuestra sirenita. No pierdan el tiempo. El asesino de mi hija seguro que es uno de esos turistas. ¡Pervertidos que vienen por el carnaval! ¡Desgraciados! Es una posibilidad, sí. Morgan tenía una relación con un tal Joan Mae, ¿cierto? Tonterías. Los Guadec y los Mae llevamos más de un siglo ignorándonos. ¿Por qué? Ni lo sé. De todos modos, quise contratar a Joan. Pero los Mae son demasiado orgullosos como para aceptar. ¿Así que no cree que se fueran a casar? Mire esto. Fue Miss Finisterre en Brest. Tenía a todos los hombres a sus pies. Y las mujeres también la adorarían. ¿Tenía enemigos? No lo sé. Aún vivía conmigo. Pero ya no hablaba con su viejo padre. ¿No se llevaban bien? ¿He dicho eso? Ya saben que nunca les contamos todo, ni a nuestros seres más queridos. Me gustaría ver el dormitorio de su hija. No podría soportarlo. Pídanselo a mi mujer, Elvira. Trabaja en la excavación del espigón del Get. Por favor. Me gustaría recuperar el cuerpo de mi hija para organizar el funeral. Cuando la imagino ahí sola. Veré qué puedo hacer. Leggett, diga. Es la oficina. Te espero aquí. Sí, diga. ¿Elvira Guadec? ¿Quién pregunta? Teniente Legge, policía de Campe. Ah, sí. Gil me ha avisado. Nos gustaría inspeccionar las cosas de Morgan. Su marido no se ha sentido capaz. Lo entiendo, sin problemas. Estamos todos sorprendidos. Estoy esperando a una arqueóloga de París que supervise la excavación. Hemos encontrado restos galorromanos. A ver si lo entiendo. ¿Ha llegado el informe o no? Es una pregunta sencilla. Pues compruébelo. Sí, espero. Sí, ya va. ¿Qué? Esa debe ser la parisina. Tristán, te presento a Catel. Encantada, Tristán. Lo mismo digo a Catel.
Cattell? ¿Se conocen? Sí. Esto sí que es una casualidad. ¿Cuánto hace? ¿16 años que no nos vemos? Sí. Hará 17 en mayo, ¿no? ¿Dónde has estado? Creía que seguías en Tahití. No, solo estuve 5 años allí y después seguí viajando por trabajo. Italia, Grecia. Ahora llevo 2 años en París. Cuando supe que iba a venir esta excavación, pensé enseguida en vosotros. Me preguntaba si seguiríais aquí. ¿Qué hacéis aquí? Estamos en una investigación. Marion y yo somos policías. ¿Policías? Sí, ya ves. Nadie es perfecto. La señora Morvan está al corriente de la tragedia. Ella me propuso aplazar el viaje. Pero prefiero trabajar. Así me distraigo. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. ¿Quedamos en su casa, señora Guadalupe? Sí. ¿Cuánto te quedas? Unos días solamente. Espero que nos veamos. Aunque sea para ponernos al día. Sobre todo tú, porque nosotros no nos hemos movido de aquí. Mierda, es Morán, disculpad. Dime. ¿Y se puede saber dónde te alojas? En el Hermitage. Ah, en el Hermitage, vale. Qué raro se me hace verte. Sí. Bueno, hasta luego. ¿Qué quería Morán? Te espero una lancha en el rompeola. Subiréis por el canal. Hay que encontrar el lugar donde lanzaron el cuerpo. Yo mientras iré a casa de Guadec. ¿Cómo estás después de verla? Estoy bien. Ahí. Esa es la isla Tristán. Según la leyenda, es donde se sitúa la famosa ciudad de Ys. También es donde está enterrado Tristán. El marido de Isolda, no el suyo. ¿Conoce la historia, teniente? Agente, conozco todas las leyendas de la Cornwall y cada piedra de esta isla. Aquí nos escondíamos mi marido y yo de niños. ¿Ah, sí? Tenía que ser guay, ¿no? Sí, lo era. Coja los prismáticos y observe la otra orilla. Esto no es una visita turística. Vamos al canal, por favor, capitán. De acuerdo. Imagino que también sabrá cómo se llama este lugar, ¿no? La Bahía del Infierno. Qué agradable. Espere. Espere, creo que ahí hay algo, capitán. Pare. ¿Puede acercarnos un poco? Desde luego. ¿Podemos acostar ahí? Sin problema. Vale, vamos. Morgan le dedicó mucho esfuerzo al disfraz. A ella le fascinaba esta leyenda. ¿Porque su padre también es el rey del pueblo? ¿O porque era tan seductora como Daú? O porque apenas conocía a su madre. Según la leyenda, la madre de Daú, la reina de las nieves, tiene que volver a su reino de hielo y dejar a su hija con su padre. ¿Se llevaba usted bien con ella? Morgan tenía 19 años cuando me casé con Gil. Tenía una relación más bien exclusiva. Aprendí a ser discreta y nos fuimos aceptando.
Aparte del concurso de belleza, ¿a qué se dedicaba? Por desgracia, a poca cosa. Su padre quiso meterla en la conservera, pero ella no quiso ni oír hablar de ello. Soñaba con horizontes lejanos, pero nunca pudo salir de aquí. Una niña consentida. Hace unos meses, Gil dejó de pagarle las cosas para que se buscara un trabajo. Así que se buscó a un pescador pobre. A Morgan le gustaba provocar. Supongo que por eso eligió a Joan, el enemigo de la familia, para demostrar a su padre que haría lo que quisiera. Está claro que tenía esa intención. Joan y ella se iban a ir a Oslo en 8 días. Con billete solo de ida. Gracias, señora. Espere, teniente. Ya voy yo. Cuidado, no se resbale. Es la misma diadema que llevaba Daú. Bueno, sí. Morgan. Creo que hemos encontrado la escena del crimen. Mira, ahí. Estas marcas. Mira, empujaron el cadáver hasta ahí. Hasta el agua. Las marcas se acaban aquí. Cuidado, teniente. Es una prueba frágil. Como diga, agente. ¿Y si lo hacemos un poco más sencillo y nos tuteamos? Vale, guay. Creo que el asesino se metió al agua hasta la cintura para evitar que el cuerpo se varara. Buah. Con este olor y esta humedad no creo que fuera nada sencillo. No. ¿Qué es eso? Eso de ahí. Premio. Con un poco de suerte será de Morgan y con mucha del asesino. Pero después de una noche enterrado, igual no ayuda demasiado. Anda, rima. Llama a la comisaría, que vengan a inspeccionar esto. Subimos por la pasarela y calculamos cuánto tardamos en llegar al pueblo. Pues hay un paseíto. Bueno, así tendrás tiempo de contarme la famosa leyenda de la ciudad de Is. ¿Ahora sí te interesa? No, pero quizá el asesino se haya inspirado en ella. No podemos descartar nada. Vale. Pues a ver. Está bien. Érase una vez el rey ladrón que gobernaba la ciudad de Is con su hija Dalí. ¿Te echo una mano? Hola. Hola. Quería darte mi número por si acaso. Y también decirte que esta noche mi padre hará su famoso cocido. Sé que es precipitado, pero me gustaría que vinieras a cenar con nosotros. Lo siento, le prometí a mi hija que le llevaría a la fiesta. ¿Tienes una hija? Sí, sí. Esa chica que nos está mirando. Solén, tiene 14 años. ¿14? Sí, está en plena edad del pavo. Si he calculado bien, no perdiste el tiempo en Tahití. Bueno, me casé y me divorcié enseguida. ¿Y eso? A pesar de los atolones y el sol, allí me aburría. Aquí estás mejor. ¿Eh? Sí, mi marido estaba a las órdenes de mi padre. Ah, el almirante. Hacía lo que fuera por gustarle. ¿Cuántos niños tenéis vosotros? Ninguno. Lo intentamos, pero no hay manera. Oh, no es posible. Pues sí. Lo siento mucho. Así es la vida, no pasa nada. Mamá, venga, muévete. Me cambio y te llamo. Perfecto. Hola. Hola. Está más viejo que en la foto, pero no está mal. ¿De qué foto hablas? De la que llevas en la cartera, mamá.
¿Cómo la has visto? Anda, ayúdame. Vale. ¿Nos lo explicas? No lo entiendo. ¿No lo entiendes? No. Nos íbamos a ir en 2 meses. Yo iba a comprar los billetes. Morgan no tenía un duro. No sé cómo... Quizá lo pidió prestado. ¿A quién? ¿A su padre? No, eso es imposible. No tenía ninguna intención de decirle que nos íbamos. Íbamos a casarnos allí y que lo supieran después. ¿Supieran? ¿Quiénes? Comandante. Diga a Durán. Hay una mujer esperándole. ¿Con qué derecho retienen a mi hijo? Él no ha hecho nada. Es culpa de esa zorra que te comió la cabeza. No tan alto, Servan. Mamá, por favor. No estoy reteniendo a su hijo. Puede marcharse, pero sí que me gustaría hablar con usted. Venga, vete. Déjalo, Marion. Loic y Marion, pasaos por los bares. Quiero saber por dónde estuvo ayer Morgan. Siéntese, señora. Disculpe, comandante. Ya nos encargamos. Y ahora, cuénteme. Marchaos, se ha hecho justicia. ¿Amenaza a la policía? ¿Eso le parece una amenaza? Me da usted lástima. ¿Que le doy lástima? ¿Por qué? No fui yo quien puso eso en su parabrisas. ¿He dicho algo de un parabrisas? Sí, la vi empinando el codo aquí, pero había mucha gente, no lo podría confirmar. ¿Estaba sola? No sabría decirle, pero no se divertía como el resto. Era como si supiera lo que le iba a pasar. Es justo lo que queremos averiguar, por eso estamos aquí. Yo la vi. Estaba en la terraza cuando salió. Fue entonces cuando se encontró con una pelirroja. Y se pusieron a discutir. ¿Se enteró de lo que decían? No, estaba algo lejos y la música estaba altísima. Pero escuché algo así como, te arrepentirás. Pero no sabría decirle quién de las dos lo dijo. ¿Sabe a qué hora fue? Podrían ser las 9, pero... No lo sé. No estoy seguro. Muchas gracias. Nos han ayudado mucho. Sí, gracias. Anda, mira. Otra Daú. Pero el disfraz es más cutre. Es del año pasado. Aún tengo las fotos de este año, pero está en la oficina de turismo. Vale, gracias. Joder, 950 fotos. Tenemos trabajo. Lo sé, pero los metadatos son más fiables que un testigo borracho. Eso es cierto. Sí, estaremos al calorcito. Oh, sí. Tenemos más datos, señora. Hay testigos que la vieron agredir a Morgan delante de un bar. Agredir y una mierda. Solo discutimos. La muy petarda me provocó. ¿Por qué la provocó? Esa chica era una bruja que engañó a mi Joan. Me soltó que iban a salir del país. Pero mi Joan no me habría dejado nunca. Iban a irse a Oslo en 8 días precisamente para casarse lejos de aquí. Y una mierda. Ningún maese se casará nunca con un Goadec. Hace un siglo que nos ignoramos. ¿Puede saberse por qué? Son una panda de ladrones. Arruinaron a mi familia. Y ahora esa zorra quiere robarme a mi único hijo. Que la cuida desde que murió su padre. O sea que Servan, sin su hijo, no podría salir adelante. Es un buen móvil, ¿no? No digan gilipolleces. ¿Puedo irme ya? Cuando nos diga dónde estuvo entre las 9:30. Hagan lo que les dé la gana, pero tráiganme un café. Dos familias enfrentadas. Romeo y Julieta versión bretona. ¿Una posible venganza por herencia? Me cuesta creerlo, pero hay que investigar. Lo del dinero es creíble. Servan Maes se habría quedado sin un duro si Joan se hubiera ido. Es pasarse, pero no me extraña mucho en vista de cómo es la mujer. No tenía dinero desde que su padre dejó de pagarle los vicios. Pero pagó en efectivo 2 billetes de avión y alojamiento en Oslo gracias a un depósito de 10.000 euros que le hicieron el mes anterior. Al parecer de la venta de las joyas de su madre, según el banquero. Pero según Gil Goadec, las joyas de su primera mujer siguen en una caja fuerte.
Y ahora viene la pregunta. ¿De dónde salió el dinero? Eso es. Venga, a trabajar. Sí. Tenemos las fotos, teniente. Pero le aviso, son 950. Tendremos que mover el culo. Oiga, cuide ese lenguaje, agente. Le exijo un poco de respeto. Perdón, comandante. Vale, ese es Gradlon, el rey de Ace. Llevaba siempre en el cuello la llave de las puertas de la ciudad para protegerla de ladrones y tormentas. Hasta que llegó desde Oriente un príncipe muy elegante, vestido de rojo. Daú se enamoró locamente y le robó la llave de la ciudad a su padre mientras dormía. Pero ese príncipe en realidad era un mensajero de Dios, enviado a Ace para castigar a Daú, la pecadora asesina. Cuando tuvo la llave en su poder, el príncipe abrió las puertas. Y la mar engulló la ciudad de Ys para toda la eternidad. Esa es la leyenda. Y ahí está Morgan. A ver. Espera, ¿soy yo o no llevaba ese broche cuando encontramos el cadáver? Es verdad, entre los efectos personales de la víctima no había ningún broche. Bravo. Observadme. Parece que están discutiendo. Y aquí está hablando con un tío disfrazado de cura. No es un disfraz, es cura. ¿Ese? Sí, es el padre Anselm, de la parroquia de San Genole. Pues vamos. Buena suerte. ¿Por qué? Porque no dice nunca ni pío. Habrá que intentarlo. ¿Tienen la dirección? No te preocupes, Loic, sabemos ir. Es mi padre. Quiere saber cuándo llegamos para tener listo el cocido. ¿Pero tu padre no sabe en qué andamos? No pasa nada. Ve tú. Ya me ocupo yo sola del cura. Gracias, cariño. Y si no quiere hablar, avísame y voy yo. Venga. Mira quién ha venido. ¿Catel? Hola. Tengo algo que enseñaros. ¿Y eso? ¿Dónde lo has encontrado? Estaba despejando las ruinas del espigón y... A ver. Quizá tenga algo que ver con la investigación. ¿Llaves? Y cigarrillos mojados. ¿Crees que es el bolso de Morgan? Es posible, pero está muy lejos de la escena del crimen. En cualquier caso, vamos a comprobar si las llaves son suyas. Gracias, Catel. Qué bonito es que el grupo se reúna. ¿Vamos, mi amor? Lo siento, Catel, pero estamos hasta arriba. Coge tú el coche. ¿Me puedes llevar de camino al hotel? Claro. O llévame a mí. Hace mucho tiempo. Podremos charlar un rato. Vale. Bien. ¿Loic? La iglesia está a 5 minutos. ¿Tienes miedo de que nos quedemos solos, Tristán y yo? ¿17 años no son suficientes? ¿De qué tienes miedo? En todo caso, debería tenerlo yo, ¿no? Teníamos 18 años, nos gustaba el mismo chico y te eligió a ti. Yo me fui. Sí, pero has vuelto. Y sigues guapa y estás soltera. Y es como si volvieras a ser joven. Tristán y yo llevamos mucho tiempo juntos. Una pareja de policías. Sin hijos. Sí, me lo ha dicho. ¿Qué pasó? Tuve un aborto. Y no pude volver a quedarme embarazada. Lo intentamos con la in vitro, pero nada. Así que dejé de intentarlo. Vamos a adoptar. Pero para Tristán no es lo mismo que tener un hijo propio. La vida no es justa, Marel. ¿Yo no era Catión? Ya no me acuerdo. Solo me acuerdo de el profesor de mate que nos echó de clase porque no parábamos de reírnos. Ya me acuerdo. Y sigo sin saber hacer cuentas. Catel, intenta no hablar de niños ahora. Por favor, no es el momento. Por favor. Vale. Gracias. Venga. Gracias, Marel. Vamos, Catión.
Sherban había bebido demasiado, como siempre. La llevé a su casa. Hablamos. ¿Hasta qué hora? Volví sobre medianoche. No se equivoque, teniente. Sherban Ma es una madre posesiva que odia a los Goadec, pero también tiene artritis y le cuesta moverse. Y ahora también tiene coartada. ¿Conocía bien a Morgan? Fue el primer bautizo que oficié en esta parroquia. Fue muy emotivo. Supongo que por eso le he seguido la pista, aunque sea desde lejos. ¿Le confió algo que pueda sernos de alguna ayuda? No, hacía mucho que Morgan no venía a la parroquia. Pero curiosamente, le caía bien. Morgan era una oveja descarriada. Cuando su madre falleció, para Jill fue demasiado tener que cuidar el solo de su niña. Así que la envió a un internado en Campé. Y cuando volvió a Douarnenez me acerqué a ella. A pesar de tener estilos de vida diferentes, nos llevábamos bien. ¿Estaba al corriente de lo suyo con Joan? Pero si fui yo quien le conté lo de las disputas familiares. Joan la quería desde hacía mucho y ella era feliz con él. Hasta el mes pasado. Vino aquí fuera de sí. Había descubierto que no podría tener hijos. Estaba desesperada, pero no quería decirle la verdad a Joan. Temía que ya no quisiera casarse con ella. Sí, lo entiendo. Quería mentirle para que se casaran en un país con la gestación subrogada legalizada. Traté de disuadirla. La iglesia condena tanto la mentira como la gestación subrogada. Morgan me reprochó que no la apoyara. ¿Hay alguien ahí? En esta iglesia solo hay corrientes de aire. Me encanta el olor de los cirios y del incienso. Aunque hace mil años que no entro en una iglesia. ¿No es creyente? No. He cometido errores. Y a veces creo que estoy pagando por ello. Morgan pensaba lo mismo. No tuvo una vida ejemplar y creía que Dios la castigaba. Pero él no es vengativo. No castiga a sus fieles. Gracias, padre. Encontraremos al culpable, se lo prometo. Y Morgan podrá descansar en paz. ¿Quién hay ahí? Ah, es usted. Bravo, papá. El cocido está de muerte. Sí, está bueno. ¿Quieres un poco más? No, no, voy a reventar. Has preparado demasiado. Pero a Marion le encanta. No, 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 gracias. Marion. No, no, Martín, está muy bueno, pero estoy llena. Ya no puedo Venga. Más. Está bien. ¿Os he contado alguna vez cuál es el secreto? 20 veces, papá. ¿De verdad? ¿Tanto me repito? Por cierto, ¿por qué los Goadec y los Mae llevan enfrentados 100 años? Eso viene de hace mucho tiempo atrás. Disculpadme. Viene de la Primera Guerra Mundial. En la década de 1910, Mae y Goadec eran socios de una pequeña conservera en auge. Vale. Cuando llamaron a los hombres al frente, los talleres estuvieron a punto de cerrar, así que las mujeres tomaron las riendas. Las llamaban sardinillas. Se encargaban de descabezar el pescado. En resumen, Yvonne Mahé y Marie Goadec sustituyeron a sus maridos para sacar adelante la conservera. Y pusieron a mujeres en todos los puestos. Los hombres que quedaban se ocuparon de la pesca. Y cuando los hombres volvieron del frente, la cosa se torció. ¡Deberías hacerte policía! Se lo digo a diario. Cuando terminó la guerra, Mae volvió con un brazo amputado. Goadec tuvo más suerte. Le compró a Mae su parte por una miseria y
despidió a Yvonne, que tenía al marido enfermo e incapaz de trabajar. Fue una jugada sucia que sacudió la zona. ¿Crees que puede seguir habiendo cicatrices entre los Mae 3 generaciones después? A saber. Pero ningún Mae parece responsable de la muerte de Morgan. Al contrario, Joan y ella se querían casar y fundar una familia para unir las dos, así que... Hablando de familia, ¿sabéis a quién me he encontrado hoy? ¿A quién? A Catel Morvan, con una hija preciosa. Al menos ella no ha perdido el tiempo. Voy a echarme un cigarro. Marion. No podías evitarlo. Te puede, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿No puedes dejarla en paz con eso? Bastante duro es para los dos, ¿lo entiendes? Ya sabes que para mí es importante tener nietos. No es algo nuevo. Prefiero que no digas nada, la verdad. Les he dicho a mis padres que no pienso ir con ellos. Se han enfadado, pero ya soy mayor de edad. No te alegres tanto, ¿eh? Estaremos los 3 juntos. Tú, Tristán y yo. Tengo que contarte algo que no te gustará. La he cagado. Me acosté con Tristán y... estoy embarazada. ¿Qué? Lo siento, cariño. ¿Por qué no has dicho lo de la adopción? No era el momento. Y una mierda. ¿Cuándo será el momento? Marion, hace meses que no le veo y ya sabes cómo es. Los lazos familiares, la sangre, todas esas gilipolleces. No quería que se cabreara nada más llegar. ¿Por qué iba a cabrearle que formes una familia conmigo? No es lo que he dicho. Para eso déjame. No te cortes. Búscate a una jovencita que te dé un montón de hijos. O a Catel. Mira lo contento que se ha puesto al verla. Seguro que la hija del almirante le gusta más que la hija del pastelero. Basta, cariño. Ven aquí. Sé cuánto te afecta esto. Lo siento mucho. Vamos, que hace un frío que pela. Menudo madrugón te has pegado hoy. Hay que trabajar, jefe. ¿Cuántas llevas? 650. Toma. Los ha hecho mi madre. Venga, son los mejores crepes de la zona. Gracias. Con este caso voy a ponerme como un tonel. Quería enseñaros una foto. Es Morgan con un hombre. Esta es. Mira quién es. Indra Pascani. El apuesto príncipe rojo, venido de Oriente. Vamos a tener una charlita con él. Envíame su dirección. Vale. Están buenísimas. Felicita a tu madre. Lo haré. Igual ya se ha ido a trabajar. Vale, tú quédate por si vuelve. Yo bajo. Te enviaré refuerzos. Vale. Joder, qué frío. ¿Así mejor? Hasta luego. Sí, Loic, soy yo. Quedamos en la conservera. Hasta ahora. ¡No es momento de flojear, compañeros! ¡Hay que aguantar! ¡Quitad esa mierda de ahí! ¿Queréis que os despida? ¡Me sacrifico por todos vosotros y nosotros! Tengo que hablar con su socio. ¿Dónde está? De camino al aeropuerto. Una reunión urgente en París. ¿Hace cuánto que se ha ido? 20 minutos. Quédate aquí, que no se mueva. ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué va todo esto? ¿Marion? Dime. Indra se ha escapado. Al parecer una reunión urgente en París. Voy al aeropuerto a tratar de atraparlo.
Pues vamos. No, tú no te muevas, quédate ahí. Vale. Te voy comentando. Oiga, no está. Se ha marchado. Buenos días. ¿Quién es usted? Vivo en la casa de al lado. Como es policía, quería comentarle que ayer saqué a pasear a mi perro y pasé por delante de la casa y la puerta estaba abierta. Al otro lado de la ventana estaba él discutiendo con una mujer. He leído el periódico. Puede que no tenga relación con la hija de Wadek, pero llevaba un vestido blanco muy bonito. ¿Recuerda por casualidad a qué hora fue? A las 10:30 aproximadamente. Bob y yo salimos siempre a la misma hora. ¿Cómo se llama, señor? Gerard Preby. Gracias, nos pondremos en contacto con usted. Adiós. Adiós. Joder. Si lo llego a saber, me dedico a la sardina. Señor Pascani, voy a tener que pedirle que me acompañe. Está de broma, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Podemos hacerlo por las buenas o prefiere las esposas? Va a hacer que falte a una reunión importantísima. Espero que sepa lo que hace. Detrás de usted. ¿Me lo explicas? Me estaba congelando esperando tu llamada. Y después de lo que dijo el vecino, no me pude resistir. Eso es allanamiento de morada. ¿Te enteras? No podemos utilizar el broche como prueba. Sí, vale. Pero solo lo sabemos nosotros. Venga, vamos. Vale. Ayer se encontró con Morgan en el carnaval. Hablaron y le siguió hasta su casa. Es cierto que no parecía arisca. Imagino que seducir a la hija del jefe es importante para el negocio, ¿no? Cuando entraron en su casa, ella se resistió y la cosa se encendió. El vecino ve la pelea y ella
pierde el broche en el sofá. Bueno, ya basta. No pienso responder a nada sin mi abogado. ¿Por qué se disfrazó de Príncipe Rojo, el amante de Dau? ¿Casualidad? En absoluto. Ya han visto que aquí no es que tenga buena fama. Morgan me había hablado de la leyenda. El indio, el Príncipe Rojo venido de Oriente. Lo hice simplemente como un guiño. Pues no parece que les hiciera reír. Y sí, hemos visto que no goza de buena fama. ¿Qué es eso? ¿Eso? Son los trabajadores de Guadec. Saben que los van a despedir. Para ellos es usted el culpable. ¿Quiere impresionarme? No, solo quiero la verdad. ¿Podemos hablar, Legué? Claro. ¡No estaré en la ruina! ¡Queremos sardinas! ¡No estaré en la ruina! ¡Queremos sardinas! Dornene es un polvorín. Cualquier cosa podría encender la mecha. No sé cuánto aguantará. Para usted, comandante, del laboratorio. Gracias. Han recuperado los datos del móvil de Morgan. La noche que la asesinaron recibió este mensaje a las 10:15. Tenemos que hablar. Es urgente. Firmado Indra. Su casa está a 500 metros de la Bahía del Infierno, en Caja. Quizá demasiado, ¿no? ¿Lo dice en serio? Indra es demasiado astuto para estas cosas. Es un número oculto, seguro que de un móvil de... Está claro. Pero los que planean un asesinato no suelen utilizar su móvil personal, ¿no? ¿Y firman con su nombre? Comandante, ¿qué hacemos con la gente de fuera? Venga, levántese. ¿A dónde me llevan? A la comisaría de Campé. Estaremos más tranquilos. Elvira, cállate, por favor. Indra y yo estamos saliendo. Anoche estábamos en su casa cuando llegó Morgan. Así es, me la encontré en el carnaval. Pero no es lo que piensan, solo estuvimos charlando. Después me volví a casa. Había quedado con Elvira. Estaba a punto de irse cuando llegó Morgan. ¿Qué quieres? ¿Yo? Me has escrito tú. ¿Has olvidado que estoy prometida? ¿De qué estás hablando? De tu misterioso mensaje. Enviado desde un móvil desconocido. Si es para que apoye la fusión con mi padre, no cuentes con ello. No necesito tu apoyo. Y yo no he enviado ese mensaje. Alguien nos ha gastado una broma pesada. Y ahora disculpa, ya me iba a la cama. Traté de explicárselo, pero se dio cuenta y nos llamó de todo. Le prometimos que se lo contaríamos a su padre el día siguiente. Estaba furiosa. Me tiró a la cara el broche que le había regalado para su disfraz. Le propuse que me acompañara, pero entonces vio la hora y cambió de actitud. Me dijo que lo hablaríamos, pero que me despidiera de la fusión. Se fue enseguida. Creía que era por la sorpresa. Ojalá hubiera sabido lo que... Así que tenían un buen móvil para librarse de ella antes de que contara lo de su lío. Encaja con la hora de la muerte y vive a 10 minutos de la Bahía del Infierno. Sé que parecemos los culpables perfectos. Soy consciente. Pero ni Indra ni yo le hemos tocado jamás un pelo a mi hijastra, eso se lo juro. Oiga, mañana enterramos a Morgan. Quiero estar junto a Gil. Mañana puede encerrarme si quiere. Pero concédale ese último momento con su hija, se lo suplico. Voy a confiar en usted.
Pero no se le ocurra traicionarme. No soporto las traiciones. Gracias. ¿Podemos hablar? Pero tú has perdido la cabeza. ¿Quieres confiar en ella? ¿Y si se pasa la noche esperando a Pascani para fugarse? No lo hará. No tenía ninguna razón para venir y confesar. Están enamorados, Marion. Sí, Cupido causa estragos en Douarnenez. De todos modos, los vigilaremos. Vale. Aún tenemos que sacar muestras de las rocas enterradas. Los minerales son antiguos. Quizá daten de la época galo-romana. Hola. Oye, es muy interesante. Pero bueno, a nadie le importa. Señorita. ¿Sí? ¿Puede traernos otra botella de esa sidra tan buena? A ver si esta vez puedo probarla. A ver. Ah, mira, esta debe de ser Solen. ¿Está libre la silla? Gracias. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El wifi del hotel no deja de caerse. Y no he podido hablar con Juliet y Sara. Ellas están en Ibiza y yo aquí. ¿Te aburres mucho aquí? Eso es por estar castigada. Le pareció buena idea robar maquillaje. ¿Robaste maquillaje? Por eso está aquí. Me está ayudando en la excavación para compensarlo. Ah, ya veo. Eso está bien, Solen. ¿Sabes por qué? Porque si no pagamos por nuestros pecados, iremos directos al infierno. Derechitos. ¿A que sí? No, pero sí que debería gustarle. Tu madre te lleva a todos los sitios en los que creció con sus mejores amigos. Aquí tiene razón, Catel. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por cierto, ¿quieres beber algo? Una sidra estaría bien. Oye, con 14 años no puedes beber alcohol, ni siquiera en Bretaña. No tengo 14 años. ¡Ah! ¡Mierda! Me he empapado. ¡Qué torpe soy! Voy a cambiarme. ¿Vienes, Solen? Sí. Lo siento. Mejor me cambio. Adiós. Hasta luego. Y bebe agua, Marel. Sí. Mejor me termino tu sidra. ¡Hala! Un traguito para Tristán. Y esto para mí. Chin, chin. Salud. Mierda. Joder. No has dicho nada en todo el viaje. ¿Qué te pasa? ¿No has sido suficientemente adorable con Catel y su maravillosa hija? ¿Es eso? Porque tú lo has sido por los dos, cariño. Y tú has bebido por tres. ¿Estamos en paz? Sí, me declaro culpable. Bueno, ¿podemos irnos ya a la cama? Yo voy a dar un paseo. Necesito tomar el aire. Sí, eso es. Ve a tomar el aire. Vete a paseo. Hola. Soy yo. ¿De verdad te lo tengo que preguntar? Sí, es hija tuya.
Ya estaba en Tahití cuando descubrí que estaba embarazada. Me asusté, no sabía qué hacer. Y decidí quedarme con el bebé. ¿Y por qué no me dijiste nada? Me habría ido contigo. Yo qué sé, ya te he dicho que era una mocosa y me asusté. Así que dejé pasar el tiempo y... me dije que ya haría algo más tarde. Solo que más tarde es ahora. ¿Solén sabe quién es su padre? No. Tienes que contárselo. Quiero que mi hija sepa que tiene un padre con el que puede contar, ¿lo entiendes? Tristán, tenemos nuestra propia vida. Si me lo pregunta, claro que se lo diré. Pero aún no es el momento. Necesito tiempo. No. Ahora no puedes hacer como... como si no lo supiera. Y yo no puedo mentirle, Marion. Se lo vamos a contar. No tenemos opción. Esta noche has soñado con Catel. La has llamado en sueños. Solén es hija mía. Catel me lo confirmó anoche. Lo siento, cariño. Nació en Tahití, 6 meses después de marchar. ¿Solén lo sabe? Aún no. Me gustaría que lo supiera. Tiene derecho a saber quién es su padre. Anda, que no se alegrará el tuyo. Basta. Una nieta de verdad, de la sangre de los Legué. Esto no cambia nada para nosotros. Ya vale. Ni nuestros planes para adoptar, pero quiero reconocer a mi hija. Es importante para ella y para mí. Tengo que tomar el aire.
¿Por qué hace falta que muera gente para que algunos entiendan? Quienes hoy la lloráis aquí, no dudasteis en juzgarla ayer. Morgan no era más que una oveja descarriada, que buscaba el amor y la paz. Joan se los dio a pesar de las disputas familiares. Así que velemos por ella. Que nuestra presencia hoy aquí nos tenemos otro cadáver, dejar atrás y no es de cualquiera. Pasadas. ¡Mierda! Que Morgan descanse en paz. Es Druin, el forense que le hizo la autopsia a Morgan. ¿Has avisado a la científica? Afirmativo, ya están de camino. Vale, cuéntame, ¿qué ves? Lo siento, capitán, es mi primera escena del crimen. Siempre hay una primera vez. Venga, te escucho. El asesino golpeó. ¿Por qué él? O la asesina. Golpeó a Druin en la sien con esa polea. Seguramente murió en el acto. ¿Cómo lo sabes? Por el charco de sangre. No hay más restos. ¿Y después? Después, él o ella no se preocupó de esconder el arma del crimen. Queda descartada la premeditación. Puede que haya huellas. En las cuerdas no, pero mira, ¿ves los arañazos? ADN. ¿Señales de allanamiento? No, ya hemos inspeccionado la vivienda. Así que Druin conocía al agresor. Así que la pregunta es ¿quién? ¿Tendrá relación con el asesinato de Morgan? Bueno, dos asesinatos en dos días en Douarnenez no creo que sean coincidencia. ¿En qué piensa, capitán? ¿Un asesino en serie? Loic, hasta ahora ibas muy bien. Concéntrate. No, tiene razón, no es posible. El perfil de las víctimas es totalmente diferente. ¿Eso es? Aún así, el agresor tenía razones para asesinar a ambos. Tenemos que descubrir cuál es. Y no puede ser Pascani porque estaba detenido. Ni los Wadek, que no han salido de la casa. Ha llegado la caballería. Hola, comandante. Hola. ¿Qué tenemos? El agente Petit les hará un resumen de lo averiguado. ¿Quién ha podido hacer algo así? Todo el mundo le quería. Los fines de semana venía a ayudarme con la boda. ¿Estuvo con usted la noche del carnaval? No, estaba en Brest, con Vincent. Me trajo a las 11 y... Y mi padre no estaba en casa. ¿Volvió tarde? Sobre la 1 de la mañana. Me acuerdo porque me despertó de un estornudo. Estaba empapado. La gente sale de fiesta y se emborracha y se pone a lanzarse cubos de agua de mar. El pobre estaba calado. ¡Qué peste! Capitán, si quiere, puedo hacerlo yo. No te preocupes. A Mico le encanta. ¿A quién? Es una pequeña costumbre que empezó cuando entró en la policía. Sus compañeros de la academia lo llamaron Mico, como el mapache, ya sabes. Y encima le encantaba abrazarme después de escarbar. Sabía que apestaba, pero es que yo estaba colada por él, así que... ¿Qué ha dicho la hija de Druin? Que su padre volvió tarde, la noche del asesinato, y que estaba empapado. Podría ser por el agua de los cuerguistas. Es lo que ha dicho ella. Pero menuda coincidencia. Y 2 días después lo matan. Eso no demuestra que asesinara a Morgan. Sí, pero mirad esto. Una bolsa precintada. Sí.
Vaya, sí que es bueno, Mico. Muy bueno. Como se lo cuentes a alguien, hago que te manden a Alaska. ¿Lo has pillado? Bueno, ya estamos. Perdón, capitán. Gracias. Vamos. Druin envió el mensaje a Morgan desde este móvil. Mira. ¿Por qué hizo que quedara con Pascani? Los extranjeros siempre son los culpables idóneos, ¿no? Sobre todo cuando amenazan con despedir a medio pueblo. Sin olvidar los rumores sobre el lío. ¿También? ¿Qué móvil tendría? A mí se me ha ocurrido uno. Druin abrió una cuenta de ahorros para la boda de su hija, 30.000 euros. Retiró 10.000 en dos veces, 3 días antes de que Morgan efectuara un depósito similar en su cuenta. No puede ser casualidad. No está mal. Muy bien, chaval. Aquí es bonito. Sí. Aquí fue donde surgió mi vocación de arqueóloga. Sí, en mitad de estas ruinas. Me imaginaba que la catedral de Is salía de entre las olas. ¿En serio? ¿De verdad creías en la leyenda? Era una romántica ingenua. Cuando tenía tu edad siempre estábamos aquí, Tristán, Marion y yo. ¿Ves esa casita de ahí? Era la del farero. Era nuestro cuartel general. ¿Vamos? La tele. ¿Qué? Ven a verla. Mira. No es un spa, pero algo es algo. Me gusta. ¿Marion no está contigo? No. Está haciendo la compra. No me lo perdonará jamás. Oh, aún está. ¿El qué? Ven que te la enseño. Ponte ahí. Era nuestra mejor televisión. Solo tenía un canal, pero era el mejor del mundo. Sabía que os encontraría aquí. Solén, vuelve al hotel. Tengo que hablar con Marion. Vale. ¿Y puedo ir a la piscina? Sí, claro. ¿Me das dinero? Toma. Gracias. Hola, Solén. Hola, teniente. Qué curioso. Tiene tus rasgos, pero se le parece. La misma mirada, el mismo gesto. Tristán se lo quiere contar. Tiene razón, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Puedes decirle que espere? Solo un poco. Hasta que adoptemos, después será más sencillo. Por favor, Catel, no me destroces la vida. Como tú me la destrozaste entonces. Te recuerdo que me fui porque te quedaste embarazada. Había antepuesto nuestra amistad a todos. No quiero seguir mintiéndole a Solén. Sé que le gustaría saber la verdad. Ayer me lo volvió a preguntar.
Encontró una foto de Tristán en mi cartera. Tristán e Isolda. ¿Te acuerdas? Su rosa eterna. Nos hacía gracia que nuestro Tristán tuviera dos Isoldas por el precio de una. Y prometimos que ninguna de las dos lo tendría para no herir a la otra. Mentiste, Marión. ¿Aún le quieres? Envidio vuestra complicidad. La que teníamos antes los tres y que yo perdí. ¿Sabes qué? Me voy. Díselo tú a Tristán. Perdona. Tenemos otro cadáver entre manos. ¿Quién? El doctor Druin le hizo la autopsia a Morgan. ¿Yves Druin? Uh-huh. ¿Antes no era ginecólogo? ¿Podemos hablar dos minutos? Estaba allí. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué haces aquí, Marión? Esto es una cicatriz de peritonitis. La de Morgan estaba a la altura del pubis. Sí, ¿y? ¿Y si Druin nos mintió? ¿Por qué iba a hacerlo? No lo sé, pero deberíamos investigar. Si creías que te iba a hacer un striptease, ni en sueños. Lo siento, pero no tenemos nada sobre Morgan Wadek. ¿El doctor Druin también ejerció en otros hospitales? No lo creo. Fue su primer trabajo. El profesor Bastian lo tomó bajo su protección. Por desgracia, el doctor Bastian murió de un cáncer. Yo me acuerdo de ella. Era una adolescente preciosa. Tenían que extirparle una trompa de Falopio. El doctor Bastian era quien debía practicarle la intervención, pero ese día estaba enfermo. Yo estaba en el quirófano. Acababa de empezar. El doctor Druin estaba muy seguro de sí mismo, demasiado. Durante la extirpación del ovario necrosado le dañó el otro. Cuando se lo señalé, me dijo que no tenía ni idea, que me equivocaba. ¿No tuvo que asumir las consecuencias? Cuando volvió el doctor Bastian, le confié mis sospechas. Me dijo que Druin sabía lo que hacía. Pero 8 días más tarde fue el doctor Druin quien enfermó. Bueno, en teoría, porque no volvió al trabajo. ¿Cree que cubrió a Druin y se deshizo del informe? Fue en 2001. Estábamos digitalizando todos los archivos. Quizá pudo aprovecharse. Así que cuando Morgan vino al ginecólogo el mes pasado, aún no sabía que no podía tener hijos. Al menos ahora conocemos el móvil de Druin. Temía el escándalo antes de la boda de su hija. Así que le dio 10.000 euros a Morgan para que no dijera nada y se fuera de aquí. Ella cumplió y se compró los billetes de avión. Lo que todavía no entiendo es por qué tardó un mes en matarla. No tiene sentido. ¿No? Marión, ¿me escuchas o pasas de mí? No conozco a ningún doctor Druin. Y no sabía que Morgan era estéril hasta que me lo han dicho. Joan, mi mujer tampoco puede tener hijos. Y también soñábamos con una familia numerosa. Así que si me enterara de que es culpa de alguien, quizá yo también lo habría hecho. Comprueben que ayer estaba en Gilvinec. Lo haremos. Quizá no tengan hijos, pero al menos su mujer está viva. Marión. Espera. Déjame. Me he pasado. Lo siento, he sido un idiota. Sí. Perdóname. Suéltame. Te pido perdón, Marión. Por favor. Tendría que haberme callado. Quería arrinconarlo y he metido la pata. Perdóname, no sé por qué lo he dicho. Por favor, ven aquí. Lo has dicho porque te obsesiona. ¿El qué? ¿Me culpas? No te culpo de nada, cariño.
Sí, me culpas y tienes razón. Yo... te mentí. Te mentí a ti y mentí a Catel. ¿Qué estás diciendo? Por mi culpa se fue a Tahití. ¿Cómo que por tu culpa? Le dije que estaba embarazada. ¿Que estabas embarazada de mí? Perdón. Sabía que os habíais acostado y que no os atrevíais a decírmelo. No sé en qué estaba pensando, pero le dije que también te habías acostado conmigo y que estaba embarazada. Ella no dijo nada y se fue. Todos estos años... Sí. ¿Me has mentido? Sí, te mentí, Tristán, pero porque te amaba locamente. Estaba furiosa, no quería perderte. Era joven, no sabía lo que hacía. Después de decírselo, cuando vi cómo te quedaste, Yo no podía decir nada, no te lo podía contar, ya no podía. Era demasiado tarde. Espera. Calla. Me has robado la vida. No quiero volver a verte. No, Tristán, espera. Por favor. ¿Sí? ¿Le molesto? No, quédese, capitán. Es más sencillo gestionar un negocio que los sentimientos. Ya sé quién ha matado a su hija y por qué. Lo siento, asuntos familiares. A pesar de todos sus esfuerzos, no lo ha conseguido. Una última cosa. A partir de ahora tratará con mi nuevo director de ventas, Joan Mae. Cuénteme. ¿Problemas? No, no es nada. Un asunto familiar. Tengo que volver a Campe. Espero que nada grave. Ha sido un placer trabajar contigo. Igualmente. Lástima que deje el barco antes de arribar al puerto. Tristán y tú sois unos marineros de primera. No estoy preocupada. Seguro que serás un gran investigador. Bueno, si no te resistes a ser cuentacuentos profesional, claro. Claro. Espera. El informe forense sobre Druin. Han encontrado partículas de cirio en los arañazos que tenía en el cuello. El asesino sería monaguillo. Necesito un coche. Están usando todos. Mierda. Pero tengo mi moto si quieres. Marion te mintió. No estaba embarazada cuando te fuiste.
quién busca? Policía, busco al padre Anselm. ¿Sabe dónde está? Aquí no está. ¿Entonces dónde? En la misa por los fallecidos en el mar, en Trebull. Joder. Y encima no hay cobertura. ¿Tienen teléfono aquí? Lo siento, está averiado. Hace 2 días que esperamos al técnico. Gracias. Adiós. Lo siento. ¿Podría hacerme un favor? Pues claro que la creí. ¿Cómo iba a imaginarme que se inventaría algo así? Cuando me lo dijo, ni siquiera me atreví a hablar contigo por lo dolida que estaba. Podemos recuperar el tiempo perdido. Solén, tú y yo, vivir lo que deberíamos haber vivido. Todavía es posible. Tristán, es demasiado tarde. ¿Por qué es demasiado tarde? Porque ya tenemos una vida. Con Solén sí puedes recuperar el tiempo. Pero nuestra historia hace tiempo que terminó. Lo nuestro no es una historia. Es nuestra vida. ¿Mamá? Mamá, ¿qué pasa? Nada, cielo, no es nada. Confiamos en tu misericordia. Acoge en tu seno a todos los desaparecidos en el mar y otórgales la vida que también le otorgaste a tu hijo, Jesús. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Podéis iros, hijos. Nos vemos en la iglesia. Lo sé todo, padre. Usted mató al doctor Druin, ¿verdad? Para vengar a Morgan. Pero ¿cómo supo que fue él quien la mató? ¿Se acuerda de la corriente de aire que apagó los cirios cuando vino a verme a la iglesia? ¿Había alguien? ¿Quién hay ahí? Ah, es usted. Era el doctor Druin. Hola, padre. Me contó que había dejado estéril a Morgan en esa operación fallida. Que le ofreció dinero para pagarse la gestación subrogada. El viaje a Suecia. Creía que con eso sería suficiente. Pero hace 8 días Morgan fue a verle al hospital. Morgan amenazó con denunciarme. Un abogado le había dicho que ganaría una fortuna por daños y perjuicios. Iba a destruir mi carrera, mi reputación. A pocas semanas de la boda de Rosa. La familia del prometido no habría tolerado ese escándalo. Le ofrecí más dinero en el carnaval. El último día. Con los disfraces, la gente no se fija en ti. ¿Por qué no nos lo contó? Porque la última vez que Morgan vino a verme a la iglesia, discutimos por la gestación subrogada. Morgan se fue llorando. Y se encontró con Rosa, que había venido para elegir los textos que leeríamos en el enlace. Cuando se enteró de que Morgan había fallecido, le contó a su padre que la víspera me había visto con ella y que estaba llorando. Druin creyó que me lo había contado. Y me arrinconó con el secreto de la confesión. ¿Así que prefirió matarlo a romper las reglas de la iglesia?
Puestos a pecar, podría haber elegido el menos grave, ¿no? No tenía intención de matarlo. Solo quería amenazarlo. Le dije que había grabado su confesión. Se lo repito, doctor. Entréguese a la policía. Si se pone a su merced, se le aplicará el atenuante y podrá declarar que fue locura transitoria. ¿Y si no, qué? Si no, cometeré perjurio y le denunciaré yo mismo. No será capaz. Vale, así sea. Ya he matado una vez. Puedo volver a hacerlo. Entonces me reuniré con Morgan. No matarás. Infringí el mandamiento principal de la Biblia. Padre, tengo que arrestarle. Sí. Aquí tiene la confesión de Druin. Vamos a parecer idiotas. Vaya, aquí están los pescadores. Ha sido una locura. Lanzaba la caña y ¡zas! Ahí que iban los peces. Vaya. ¿Qué? No está mal. Sí, lo lleva en la sangre. Se nota que es hija mía. Va a ser eso. Ya me ocupo yo. Te ayudo. La ciudad de Is era tan bella que le pusieron su nombre a la capital de Francia. Par Is, que significa parecida a Is. No hagas caso al abuelo, hijo. Te diría cualquier cosa para poder tenerte más rato en sus rodillas. Con la de años que llevo esperando un nieto. Ahora debería poder contarle lo que quiera, ¿no? Sí, pero ahora es la hora de la realidad. Y toca comer. ¿A qué tienes hambre, tesoro? ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿Cómo habéis conseguido tanto? ¿Ah? Ha sacado la cartera. Oye, no me delates. Perdona, no sé mentir. Yo no he mentido, solo he decorado la verdad. Va a ser eso. Oh, pásamelo un poquito. Mi cosita bonita. A ver, corazón. ¡Qué bueno! Seguro que está buenísimo. ¿Le vas a dejar un poco al abuelo? Míralo. Se te da bien ser mamá. Deberías haber adoptado a antes. Oh, no sigas por ahí. ¿Para cuándo la parejita? ¡Que no! ¿Quién se lo va a comer todo? Cuando sea mayor, le daré a probar mi cocido. No, papá. Nada de cocido. No. Es mi especialidad. Estoy hasta la coronilla del cocido. El abuelo está encantado. Nada de cocido. Sí, es la especialidad del abuelito. Mira, tesoro mío.